El calentamiento global es un tema que preocupa a todo el mundo y en especial a las grandes ciudades, donde el efecto del calentamiento urbano está causando rápidas subidas de temperatura. Una promisoria medida que se está aplicando para contrarrestar este efecto es plantar vegetación en las azoteas de los edificios y en sus superficies exteriores. Estas fotos infrarrojas muestran la dramática diferencia de las temperaturas entre los edificios con azoteas de hormigón y aquellos con zonas verdes. Los que tienen zonas verdes registran temperaturas notablemente más bajas. Son muchos los problemas a los que se enfrentan los diseñadores de jardines para azoteas. Se deben instalar superficies que retengan el agua necesaria para las plantas y se les debe proveer además con los respectivos desagües. Estas láminas, hechas de polietileno reciclado, recogen el agua en las partes hundidas y al mismo tiempo permiten que el exceso de agua salga por los túneles inferiores. Los sistemas anteriores suponían un peso de una tonelada por cada metro cuadrado de verde, es decir, muchos tipos de edificios no eran lo suficientemente fuertes para resistir los jardines en las azoteas. La construcción de estos nuevos lechos de poliestireno expandido reduce el peso y provee la suficiente profundidad de tierra para que las plantas crezcan. Ahora los jardines pueden ser construidos en edificios que no podían resistir los sistemas anteriores. La nueva tecnología permite cultivar una mayor variedad de plantas y ahora los jardines en las azoteas son cada vez más variados y coloridos. A medida que la gente conoce la tecnología para crear agradables espacios verdes en las azoteas, que además ayudan al medio ambiente, empiezan a aparecer jardines en los techos de edificios de viviendas y residencias privadas. También está creciendo la demanda en las paredes exteriores. Además de ayudar a reducir el efecto del calentamiento urbano, los muros verdes son una manera simple y visible para que las empresas muestren su compromiso con el medio ambiente. Aquí tenemos un proyecto que ha llevado el concepto más allá y promueve el cultivo de verduras en las azoteas. Ha sido ayudado por el desarrollo de un nuevo tipo de tierra muy ligera que retiene 10 veces más agua que la tierra normal. Debido a que esta tierra es muy rica en nutrientes orgánicos, una profundidad de solo 10 centímetros permite cultivar verduras e incluso arroz. Las innovaciones tecnológicas hacen que sea posible plantar verde en las azoteas y en los muros de manera novedosa y atractiva. Los jardines de las azoteas ayudan a enfriar nuestras ciudades recalentadas y además proveen agradables espacios para que la gente se relaje. Nuevas ideas que cambian y alegran el paisaje urbano. Cuando lo normal sea cultivar verduras en la azotea, nos preguntaremos qué vendrá después.